Y entonces le pregunté al guerrero, ¿qué sientes del arrepentimiento? Y él respondió, no hay tiempo para arrepentirse, solo para actuar y cambiar lo que no queremos ser. Lo hecho ya pasó, así que a recapitularlo y recolectar esa energía. La vida cobra sentido en la senda del corazón. La recapitulación, el acecho, los pases mágicos, las largas caminatas, buscando el silencio, parar el mundo. callar la mente. Y en el intento de ser uno con el espíritu, seguimos caminando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de los textos inéditos escritos por Taisha Abelar. Hoy nos adentramos en el capítulo número 11. Limpieza con Angélica. Hacía demasiado viento para sentarse debajo de la ramada al anochecer. Y era demasiado espeluznante esperar dentro de la casa de don Juan. Así que decidí sentarme en el auto hasta que Carlos o don Juan regresaran. Estaba absorta en escribir mis notas cuando escuché un golpe en el parabrisas. Casi salté a través del techo del auto. Don Juan estaba mirando a través del cristal, indicándome que bajara la ventana. Vamos a caminar dijo cuando salí del auto. Llevaba un bulto atado a la espalda como una mochila. Pero no estará oscuro pronto, dije. Tanto mejor, respondió. Obedientemente me puse el poncho y el sombrero y lo seguí al chaparral. Según mi brújula que siempre llevaba conmigo, nos dirigíamos en dirección oeste. Mientras caminaba detrás de él, Noté sus manos. Las puntas de sus dedos, medio y anular, estaban curvadas y presionadas contra las palmas, mientras que los dedos pulgar e índice y meñique se extendían en una posición natural. Mantén tus dedos así y no te cansarás, dijo levantando su mano para que yo la viera. Y posicionar tu mirada justo sobre el horizonte ayuda a calmar tus pensamientos. Si tienes éxito, tendrás más energía mientras caminas. ¿A dónde vamos? Le pregunté tratando de copiar la posición de su mano. A un lugar de poder, dijo acelerando el paso. A pesar de que mantenía mi mirada justo sobre el horizonte, como don Juan me había recomendado, no pude calmar mis pensamientos. Estaba alienando en mi mente todas las preguntas que no había podido hacerle antes. Ahora estaban a punto de salir. ¿Fue realmente el poder de la máscara y los movimientos de la danza lo que me hizo tener esa visión del venado? Espeté. El ruido de los capullos fue la línea que te llevó al mundo de los sueños y el vínculo que te trajo de vuelta. Dijo don Juan. Pero el danzante mismo puede mover a alguien con su intento. ¿Qué quieres decir con intento? pregunté. Quiero decir que la energía que sale del danzante puede afectar la energía del observador y puede cambiar el mundo que lo rodea. Tú, siendo líquida, fuiste movida fácilmente. Pero. ¡Ay! ¿Realmente otro mundo en el que uno pueda entrar? ¿Cree en el mito Jackie del reino del monte, poblado por gente invisible? ¿Y qué hay de los animales espirituales? ¿Existen? Se detuvo para mirarme por un instante. Después de lo que has visto, ¿cómo puedes hacer esas preguntas? Solo quiero su opinión, dije a la defensiva. Los indios yaquis lo llaman el reino del monte, pero yo lo llamo el mundo de los sueños, dijo. Las mujeres son mejores para entrar en este reino que los hombres porque son menos rígidas en sus expectativas y creencias. Ahora, no más preguntas. Caminemos en silencio. Las colinas distantes ya estaban bañadas en tonos de púrpura oscuro. Y el cielo era lo que mis maestros de arte siempre habían llamado un cielo perfecto de acuarela, con nubes ondulantes en diferentes tonos de gris, rojo y rosa. Llegamos hacia un grupo de verdes arbustos y una larga hilera de álamos. Cuando estábamos más cerca, pude ver que las ramas superiores de los árboles habían sido cortadas como si hubieran sido cosechadas. O alguien hubiera hecho un mal trabajo de poda. Aún así, era una de las pocas áreas del terreno donde había una vegetación exuberante. Ese es el río Yaqui, dijo don Juan, señalando el grupo de árboles. Atraviesa el territorio trayendo la única fuente de agua a la tierra. Es por eso que los lugares a lo largo de él son puntos de energía. Las plantas y los animales acuden a ellos, así como los espíritus que buscan humedad. Cruzamos un puente de tablones bajos que parecía a punto de desmoronarse bajo nuestros pies. No es muy grande, comenté, mirando hacia abajo. Y está prácticamente seco. De alguna manera esperaba un verdadero río lleno de agua. Tras las lluvias se llena, me aseguró, pero nunca es muy ancho. Bajamos por la barranca hasta un arroyo al otro lado. Era una de las áreas donde la tierra estaba húmeda. Don Juan me dijo que tuviera cuidado porque las rocas estaban resbaladizas. Después de caminar un rato por el arroyo, nos sentamos en una roca. Don Juan se quitó la mochila, metió la mano y me entregó un pan mexicano redondo y una naranja, y unas tiras finas de carne seca. Estaba hambrienta porque no había comido desde el almuerzo. Habíamos perdido la comida en el Festival de la Santa Trinidad, porque como visitantes no sería seguro para nosotros comer de los vendedores ambulantes. Comencé a pelar la naranja y me limpié los dedos con algunas hojas secas. Desde donde nos sentamos podía escuchar los camiones que retumbaban en la carretera agitando nubes de polvo y los tubos de escape. Los camiones en México tienen nombres que los propietarios les han dado y que pintan sobre el parachoques, explicó don Juan. El que acaba de pasar se llama Corazón herido. Me preguntaba, ¿cómo sabía eso? Porque no había forma de que pudiera haber visto el camión desde donde estábamos sentados. Yo veo, dijo con desinterés. ¿Qué significa ver, don Juan? Significa diferentes cosas para diferentes personas. A veces es tener la certeza de que una cosa es así. Otras veces es una voz que te dice algo específico o puede ser una sensación visual de ver fibras de energía o colores moviéndose alrededor de una persona, planta, animal u objeto. Incluso puede ser un anhelo que te atrapa y no te deja ir. Tengo un anhelo que no me deja ir, dije, pero no sé qué es. Nunca puedo expresarlo, viene de muy lejos. Don Juan me miró por un momento y luego sacudió la cabeza. Eso no es ver, eso se llama consentirse. Soltó un chorro de risa genuina. Quería discutir con él, pero él negó con la cabeza. Apuesto a que tiene algo que ver en con encontrar el amor, dijo dándome un codazo. Supongo que tiene razón, admití. Pero, ¿los hechiceros no aman o quieren ser amados? Mm, lo hacen, pero no en la forma en que la gente común se enamora y desenamora. El afecto de un brujo es incomparable. No tiene ningún interés o apego personal a su sentimiento. Se da sin ningún compromiso. Y una vez dado, nunca jamás, se desdice. La rotundidad de sus declaraciones me dio escalofríos. Hizo que cualquier noción de amor con la que me hubiera topado pareciera insignificante, inferior y empapada en una entrega emocional. No sé si podría comprometerme de una manera tan definitiva y absoluta, le dije, ofreciéndole la mitad del pan. Don Juan se rió y dijo que no tenía nada que ver con la elección personal o el compromiso. Era más bien una cuestión de destino al que uno aceptaba y actuaba impecablemente o se oponía a su último aliento. El flujo del destino que une a las personas es raro y misterioso, dijo suavemente. Solo un loco, ciego o un criminal del conocimiento no aceptará tal regalo. ¿Qué es un criminal del conocimiento? Tenía los ojos brillantes como si recordara algo que sucedió hacía mucho tiempo. A alguien que sabe lo mejor, pero obstinadamente se niega a actuar según su conocimiento. Luego se echó a reír y dijo en broma, no te preocupes, esta no es una propuesta de un anciano. También me reí, pero un poco más nerviosamente de lo que pretendía. Don Juan estaba lejos de ser un anciano. Pasó otro camión. Me preguntaba a dónde iba. Quizás a Mazatlán o Guadalajara, o incluso tan al sur como Ciudad de México. Le comenté a don Juan que nunca había estado en ninguno de estos lugares. Irás pronto, dijo con tanta certeza que me sentí obligada a preguntar. ¿Cómo lo sabe? ¿Está viendo de nuevo? Carlos te llevará ahí, dijo. Zuleika. Está en Guadalajara, esperando por ti. Ella tiene algo que enseñarte. ¿No puedo quedarme aquí con usted? Le pregunté, sintiéndome a gusto en su compañía y con un miedo a muerte de lo que Zuleika tenía que enseñarme. No, tu camino es diferente. Todos estamos obligados a ayudarte, pero no eres como nosotros. Tienes que regresar a Los Ángeles. Tienes otras cosas que hacer. ¿Qué tendré que hacer? Pregunté alarmada. Eso corresponde al espíritu decidirlo. Te dirá y tu poder dictará de lo que eres capaz. Me dio un codazo y dijo suavemente. Eres capaz de más de lo que te das cuenta. En ese momento una ráfaga de viento agitó las hojas de los álamos. Sentí un escalofrío que entró en mis huesos. La consecuencia de no estar a la altura del desafío del espíritu era demasiado exagerada como para formularla. Así que, aunque pensé que no sabía cuál podría ser ese desafío, decidí agarrarlo. Dígame más sobre el danzante del siervo, don Juan. Exactamente. ¿Cómo entra el danzante en otro reino? Don Juan se quitó el sombrero y se limpió la frente con un pañuelo que él tenía en el bolsillo de su camisa. Al principio, al entrar en el mundo de los sueños, puede ser una experiencia aterradora o solo puede parecer un sueño del que uno no se despierta. Pero para un hechicero, ese sueño es real. Y si entras en ese mundo con la suficiente frecuencia, se volverá real para ti también. ¿Cómo pueden un hechicero o un Jackie decir que el mundo de los sueños es real? Pregunté. ¿No pueden distinguir la diferencia entre el estado de vigilia y los sueños? Para los hechiceros es real porque pueden actuar en el estado de sueño con certeza y control acechan sus sueños pueden aprender cosas encontrar cosas comprender cosas que no están claras en el mundo cotidiano qué tipo de cosas cosas sobre el futuro o lo que alguien está haciendo a kilómetros de distancia es una forma de ver más allá de lo que está frente a ti está hablando de la adivinación don juan la literatura antropológica estaba llena de referencias de cómo en las culturas primitivas el chamán entra en trance para ver lo que depara el futuro, para diagnosticar enfermedades o para buscar el tratamiento adecuado. Los médicos hechiceros africanos eran particularmente aficionados al uso de humo y huesos carbonizados o el hígado de pollo para hacer pronósticos. Magia, hechicería, adivinación, brujería. Todas estas áreas eran parte de la tradición antropológica, pero siempre parecían tan alejadas de nuestras actividades cotidianas, nuestras vidas personales. Para los yaquis, tales actividades no parecían extrañas en absoluto. Don Juan mismo había usado su danza para abrir la puerta al mundo de los espíritus, a una realidad diferente. Un mundo que para un brujo tan real y predecible como el mundo cotidiano, para nosotros. «El reino mágico de los yaquis no es tan extraordinario», dijo don Juan. «No es una parte de lo sobrenatural o un aspecto de la dicotomía sagrada y profana que los antropólogos se arman tan fácilmente». «¿Cómo sabe lo que hacen los antropólogos?», pregunté. Arizona está lleno de antropólogos, especialmente en las áreas tribales alrededor de Tucson. Alguno siempre está tratando de hacer que un pobre e inocente responda a un cuestionario por unos pocos dólares. Van haciendo esquemas de categorización sin saber de qué están hablando. Mis sentimientos, exactamente, dije. Pero traté de decírselo a uno de mis profesores una vez, y él me acusó de no ser una profesional, y procedió a echarme de su despacho. Tienes que aprender a acechar a tus profesores, me recomendó don Juan, o te devorarán para el desayuno. Esos profesores se dan un banquete con las alumnas jóvenes. ¿Cómo los has hecho? pregunté. Trata a la universidad como un coto de casa. Si vas ahí para ser descubierta o para que te guste o para hacer una declaración, te caerás de bruces. Si sienten que los estás desafiando, los pinches tiranos comenzarán a dar pelea y casi siempre ganan. ¿Cómo puedo superarlos? Pregunté. Son hombres, son mezquinos y tienen el poder. Caminas alrededor de ellos con pies de gato y nunca les haces saber tus opiniones o lo que estás pensando. Un acechador consumado no tiene opiniones. Se adapta a cualquier circunstancia rápida y suavemente como el viento. Si creen que te tienen acorralada, ya estás en otro lugar. Sé evasiva e incontenible, pero devastadoramente poderosa. Eso suena como una contradicción para mí, dije. En ese momento, otra ráfaga de viento agitó las hojas del suelo. Sopló un montón en mi regazo. Don Juan se rió y dijo que yo iba a hacerme una excelente acechadora, siempre que tratara todo como un desatino controlado y me hiciera cero a mí misma para que nadie pudiera agarrarme. Además, solo alguien que es tan ligero como el viento puede atravesar las rajas entre los mundos, continuó don Juan. ¿Qué quiere decir con las rajas entre los mundos? pregunté. Los hechiceros ven que el mundo de los espíritus existe y que existen otras entidades, además de los seres humanos y los animales que deambulan por la tierra, dijo don Juan. Pero existen detrás de una pared que está llena de rajas, por así decirlo. Un hechicero da ese conocimiento por sentado, al igual que los occidentales dan por sentado la creencia en Dios, el cielo, el método científico o la infalibilidad del Papa, o caminar en la luna o cualquier otra cosa que afecte sus vidas cotidianas. ¿Está diciendo que Neil Armstrong nunca caminó en la Luna o que atravesó una especie de grieta cósmica para llegar ahí? De ningún modo. Solo que se necesita un esfuerzo tremendo para que el hombre traiga a su conciencia el resultado final de un hombre caminando en el espacio exterior. O que un hombre en Roma es el representante directo de Dios en la Tierra. O que una virgen concibió a un hijo. A la luz de estas hazañas de intención, el conocimiento de que otras entidades coexisten con el hombre en la Tierra no requiere un gran salto de fe. Miré alrededor. Nunca había considerado a los espíritus como parte de mi mundo cotidiano. Pero cuando era niña, vi sombras que cobraban vida y a veces sentía la presencia de un ángel guardián. También asumí que existían santos, hadas, Elfos y duendes, aunque nunca había visto uno por lo tanto, no fue tan difícil aceptar que los indios yaquis también tenían entidades espirituales como el espíritu del venado con el que me había encontrado que los protegen y aconsejan al igual que nuestros ayudas sobrenaturales. si los yaquis dicen que hay un mundo espiritual y que aprenden en sueños. Una persona tendría que experimentar este tipo de aprendizaje para saber de qué están hablando, le dije a don Juan. Si los yaquis se dirigen a un reino mitológico y lo tratan como realidad, para comprenderlo, el antropólogo debe hacer lo mismo, debe hacer de sus mitos su realidad. Le dije a don Juan que es tarea de los antropólogos describir lo mejor que puedan lo que sucede en otra cultura, en otra realidad, la forma en que los miembros de esa cultura la ven y la viven. Por lo tanto, tiene que estar igual abierto y accesible a los fenómenos que encuentra, no importa cuán extraños puedan ser, no importa cuán diferente sea de sus propias expectativas o experiencias. En resumen, el trabajador de campo Debe suspender el juicio mientras investiga. Solo así podría ir más allá de su forma de pensar limitada, su etnocentrismo y su prejuicio perceptual. Además, al ver otra realidad, la propia realidad otorgada al autor perdería su máxima importancia. Las mujeres... Son las mejores hechiceras, dijo don Juan después de escuchar mi discurso. Y sin duda, también las mejores antropólogas. ¿Por qué es eso? Porque son mucho más sensibles que los hombres. Pueden experimentar y aceptar cosas más allá de su alcance con mayor facilidad, sin la insistencia en reafirmarse como lo hacen los hombres. Por otro lado, las mujeres son mucho más vulnerables y deben ser protegidas del choque de encontrarse con otras realidades. Tienden a entregarse y perder sus fundamentos en un abrir y cerrar de ojos. Me reí, porque por un momento pensé que había dicho que las mujeres pierden sus bragas a la primera de cambio. Eso también, dijo don Juan riendo. Pero desafortunadamente nunca hay escasez de hombres para apoyarlas en ese departamento. En una nota más seria, agregó que si una mujer era sobria, valiente y aventurera, y no perdía sus bragas, podría descubrir misterios más allá de sus expectativas más salvajes. Pero, ¿no tiene que tener ayudantes espirituales? pregunté. Es cierto, algunos espíritus son ayudantes, continuó don Juan. Cada persona al nacer recibe un animal totem que lo protege y aconseja durante toda su vida. Quizás el tuyo sea el venado. Me gustaron los venados. Nací en una zona llena de bosques y muchos venados. Disfruté estar en el bosque, estando quieta, permaneciendo oculta. Tenía que estar de acuerdo, tenía algo en común con los venados, respecto al modo de temperamento. ¿Cuál es su animal tótem? le pregunté. El cuervo. Siempre he tenido una afinidad con ellos, desde que mi maestro me mostró cómo convertirme en uno. También me gustan los pájaros, le dije. Sueño a menudo que estoy volando. Los cuervos son excelentes acechadores, agregó don Juan. Y algunas de las máscaras de Pascola los representan. Terminé la naranja y el resto de la carne seca. El danzante, si tiene poder, puede convertirse en el animal que representa, continuó don Juan. He hablado con un buen número de bailarines de Pascola y los he observado. Para algunos, la danza es simplemente un medio para presumir, pero para otros, la danza es un vehículo. La máscara, la música y el movimiento hipnótico de los cascabeles de capullos lleva al danzante al reino espiritual. Ahí puede aprender sobre los misterios del universo e incluso encontrar respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. Don Juan me dio un codazo y supe que estaba refiriéndose a lo que le había preguntado al espíritu del venado. O tal vez Carlos le había contado sobre nuestra reunión en el Departamento de Antropología cuando le hice la misma pregunta. Si encuentras al venado en tus sueños, me aconsejó, pregúntale. Sobre el significado de la vida. Él te dirá lo que quiere saber. Eso es lo que usted hace, don Juan. Aprender en sus sueños. Don Juan asintió con la cabeza. Y a través del ver. En este momento, veo que hay un parche de Angélica creciendo ahí. Exactamente la planta por la que hicimos todo este camino para encontrarla. Nos levantamos y caminamos hacia la curva del arroyo donde don Juan había dicho que las plantas estaban creciendo. ¿Para qué son las plantas? pregunté. Son invaluables para las hechiceras, dijo. Les da sobriedad, propósito, y les amortigua los cambios perceptivos erráticos a los que son propensas, especialmente durante sus periodos menstruales. Anteriormente, mientras caminábamos, se había detenido de vez en cuando para permitirme examinar ciertas plantas a corta distancia. Me había advertido que no las recolectara, sino que recordara cómo se veían por si alguna vez necesitaba encontrarlas. Había manzanilla, salvia y una pequeña planta con flores azules. Él había dicho que no estábamos ahí para recoger hierbas, sino para aprender a almacenar energía. Me aseguró que si alguna vez necesitaba sanarme, debería manipular la energía directamente, no ingiriendo ninguna planta. Había una excepción a esta regla, y esa era la planta de Angélica. Caminamos hacia unas grandes plantas de color verde amarillento que parecían apio alto y cubierto de maleza. Se habían brotado alrededor de una yarda y en las puntas había mechones de tallos secos con pequeñas semillas marrones. Esta es la angélica, dijo, trancando un poco de la hoja y frotándola entre sus dedos. Huele a apio, dije oliendo. ¿A qué sabe? Descúbrelo por ti misma, dijo, y me dio unas pocas semillas para masticar. Sabían a apio amargo. ¿Hago una infusión de las hojas o semillas? Pregunté. Puedes o masticar las semillas directamente, pero en tu caso es mejor fumarla. ¿Cómo la fumo? Primero, secas los tallos. Y luego los aplastas un poco y los pones en una pipa y enciendes un fósforo. Nunca he fumado nada en mi vida, dije. Ni siquiera marihuana, bromeó. Un amigo mío me dio un porro una vez para probar, pero no me gustó. El humo realmente me lastimó los pulmones y me hizo estornudar. Verá, soy alérgica al humo. Esto no es marihuana, dijo con seriedad. Además, probablemente inhalaste demasiado humo en tus pulmones cuando deberías haber permitido que el humo te envolviera. ¿Qué hace el humo de Angélica? pregunté. Limpia las fibras energéticas del cuerpo. Dio un paso atrás y me dirigió una mirada tambaleante. Moviendo los ojos de arriba abajo, desde la cabeza a los pies, hay una gran cantidad de restos adheridos a tus fibras, a pesar de tu recapitulación. Así que en casos difíciles como el tuyo, uno tiene que usar humo para limpiar el doble. No tienes que inhalarlo, solo deja que el humo te acaricie. Él sabe qué hacer. Te limpiará sin que tengas que dirigirlo. Don Juan recogió algunos de los tallos secos y los puso dentro de su mochila. Dijo que me los daría más tarde. Si se me acabara tendría que encontrar el siguiente lote yo misma. ¿Y qué haré si no puedo volver aquí? Dije. La angélica crece en todas partes, respondió. Puedes encontrarla en abundancia en los cañones alrededor de Los Ángeles. Luego debes dejar que los tallos se sequen y encontrar una pipa en tus sueños y poner algunas hojas trituradas dentro. O puedes encender la punta del tallo directamente. Nos sentamos en un tronco y él me pidió una cerilla. Saqué un librito de fósforos de bolsillo porque junto con la brújula Siempre llevo un librito de fósforos en los bolsillos para poder observar su llama cada vez que lo necesitaba. Me preguntaba cómo don Juan sabía que tenía fósforos conmigo. Encendió un tallo seco de aproximadamente 3 pulgadas de largo, sosteniendo una cerilla en su punta. Luego movió el tallo de un lado a otro frente a mí y permitió que el humo me envolviera. El humo me atrapó, me quemaron los ojos y no me gustó en absoluto la sensación. Pero cuando el humo se disipó, experimenté una calma y claridad sin precedentes. Al principio no pude señalar exactamente cuál era la diferencia. Luego me di cuenta de que mi calma era el resultado del hecho de que mi diálogo interno se había detenido por completo. No tenía más pensamientos. Estaba contenta de percibir directamente, sin filtrar todo a través de palabras y pensamientos. Sentí que el yo, que siempre estaba al mando, había desaparecido. De alguna manera, el humo había dejado las cosas absolutamente quietas, de modo que no había separación entre el yo analítico y las cosas en las que pensaba. Sutil como era, parecía la diferencia entre la noche y el día. Durante el día, todo está agitado, las calles están llenas de tráfico y ruido, la energía de las personas y la tensión y la prisa de la vida llena el propio ser. Por la noche, las cosas se calman, nadie va a ninguna parte, las aves también se han asentado en sus nidos. Y todo está en reposo. Así me sentí después de inhalar solo unas pocas bocanadas de humo, completamente en reposo, sin prisas, sin preocupaciones. Todo había vuelto a su lugar natural. El mundo era como debería ser, sin la constante interferencia de pensamientos y expectativas. Fue una exquisita sensación de serenidad lo que trajo el humo. Era como quemar incienso en una iglesia. Comencé a respirar profundamente desde mi abdomen y saboreé la tranquilidad y la facilidad de no tener nada que decir, nada que hacer y ningún lugar a donde ir excepto estar donde estaba en ese preciso momento. Era como si mi ser se hubiera mezclado con la eternidad, extendiéndose frente a mis ojos. El humo de la angélica es así, dijo don Juan, sintiendo mi estado de ánimo. No espera nada de ti. Humildemente hace su trabajo de limpiar los restos del pasado. Si estás emocionalmente molesta o agitada, rodéate de humo de angélica. No es necesario inhalarlo y solo úsalo cuando te sientas agitada y necesites calmarte. Nunca abuses de él. Junto con la recapitulación, servirá como un medio para limpiar y calmar la inclinación errática de tu naturaleza. Don Juan reiteró que no necesitaba usar una pipa o realmente inhalar. Podía encender un poco el tallo y dejar que el humo se elevara mientras sostenía el pedazo de raíz de Angélica en mi mano izquierda. El efecto sería el mismo. El olor a humo a mi alrededor sería suficiente para aclarar mi mente y hacer que cesara mi diálogo interno. Hizo un pequeño fuego con madera. Luego colocó algunas ramas de angélica que había recogido del suelo encima del fuego. Nos sentamos frente a él por un rato y de vez en cuando usó su chaqueta para avivar el humo en mi dirección. Cuando el fuego se extinguió, tomó un palo y señaló los restos remanentes. Antes quería saber. Sobrever, dijo. Los antiguos hechiceros de nuestro linaje utilizaron muchos métodos diferentes para comprender el estado de las cosas. Usaron granos de maíz, los patrones en las nubes, la formación de hojas en los árboles y en el suelo. O después de que se había apagado un fuego, la colocación de la madera carbonizada. entre paréntesis, agregar la sección del capítulo sobre fuego y adivinación. Fin del capítulo. Cada detalle en ese relato que escuchamos, cada detalle es importante. Gracias por su sintonía, transmitiendo. Desde el Cerro del Onix, Puebla, México, Hemisferio Norte de la Hermosa América, Planeta Tierra, Planeta Azul, la tercera roca del Sistema Planetario Solar, ubicados en la Vía Láctea, Galaxia. Fechando en esta 3 de miércoles 8 de diciembre del año 2021, estamos en la época del Sagitario, del Cazador.